Estamos aquí con la familia Aguirre Arias, Álvarez Aguirre, aquí en San Mateo, aquí amenizando Tamborazo San Mateo. Miren qué hermosas flores, aquí estamos con todos los chiquitines. Andy. Hola. Hola, aquí Andreita y Dulce María. Pues aquí ahora sí que esta pequeña fiestecita que se está realizando, esta comidita. Hola, Gabrielito. Es solamente por gusto, por que se reúne uno como familia. Aquí nuestra jefa mayor, doña Lucita Arias Duarte. Ya que hoy pues vinieron varios de mis tíos, mi tío Martín, mi tía Berta, familiares y amigos, mi tío Tomás y pues amigos que hoy nos acompañan y que apenas están llegando. Y pues igual también hay que nos acompañen ahí en unos ratitos de transmisión que vamos a ir haciendo en ratitos. Y aquí ahorita va llegando aquí el primo Martín con su familia. Aquí tenemos a doña Mina y a don Enrique Argomanís también que nos acompañan. A mi tío Juan Argomanís, a mi tía Toña Arias, a don Serafín, a doña Lupe y a doña Estela por acá.
Bueno, amigos, por aquí estamos en San Mateo, por ahí los que apenas se van conectando, estamos aquí en una pequeña convivencia, aquí en la casa de mi mamá, Charo Aguirre, aquí por parte aquí de la familia Aguirre Arias, aquí con mi abuelita, doña Lucita, por acá, que es la jefa mayor, y hoy que tenemos varias visitas, por aquí la tía Toña Arias, a Mina, a don Enrique, al tío Tomás, a mi tío Martín, al tío Rubén. Ya está toda correteada, pero ya que ella la dejó así. Y pues por aquí ahorita vamos a comer barbacoa, un arrocito, tenemos gorditas, tlacoyos, que también trajo la tía Toña. Angélica Fernández, saludos para la familia Álvarez, Aguirre, Luzma, muchas gracias Angélica, igualmente para usted, que esté bien, muchas bendiciones, por ahí también un saludo para Licha Argomaniz, que nos está mirando, para Irma Fernández, por ahí por todos los que nos están mirando. No, no, sí.
pues más que nada esta reunión de familia, ¿verdad? Es para convivir, ya que pues no nos vemos todos los días. Ya que como dicen ahorita en vida, hay que mirarnos, juntarnos, abrazarnos y decirnos lo mucho que nos queremos. Y aquí pues gracias a Dios tenemos un clima súper calientito y pues está rico aquí ahorita de estar aquí bajo la sombrita tomándose una cervecita. Aquí el primo Martín, miren, o sea, Lucita.
pues ya empezamos el baile. A ver, por aquí vamos a mandar saludos también para Mari Lizardo. Muchas gracias, Mari, por mis saludos. Y también por ahí la prima María Argomaniz. Nos dice saludos para toda la familia y un gran abrazo con mucho cariño para mi tía Lucita. Dios bendiga a todas sus familias, primas. Muchas gracias, claro que sí, ahorita le decimos. También a mi abuelita, que nos queremos mucho. Y que bueno, pues estamos juntos a la distancia. Y pues ya llegaron, miren aquí. Pues de hecho es una reunión familiar. Pues la verdad no es cumpleaños de nadie, solo es por gusto. Pero todos muchas gracias. A ver, ahorita le pedimos su canción. Ahorita seguimos, a ver, dice, hola, muy bonito todo, te puedo pedir la canción Albur de Amor para una amiga de Chicago de parte de Carlos Ruiz, por favor. Claro que sí, ahorita, ahorita me arrimo con los músicos y se la pedimos, claro que sí. Ahorita acá llegó mi tío Margarito Domínguez, también aquí al convivio. Diles a mis papás que los extraño mucho, prima, y por favor, gracias. Claro, ahorita le digo a mi tía Toña y a mi tío Rubén. Y a Chenda, Rosenda Arias, feliz cumpleaños para mi tía. Bueno, pues les digo que es por, no es cumpleaños, pero estamos en festejo.
canción de Albur de Amor? ¿Sí? Ah, para que si me hace favor ahí. Para... Oh, no, está bien. Enseguida de la que sí. Bueno, por ahí ya pedimos su canción a Carlos Blanco. Enseguida de esta canción no la toca. A ver, por aquí. Por ahí un saludo para Angélica, Angelita Ares. Por ahí, ahí voy enviando sus saludos y agradecidos de que nos tomen en cuenta aquí. Pues bueno, yo como aquí que estoy grabando y pues parte de que aquí todos son mi familia. Mira, ya están todos que andamos pidiendo nuestras canciones. Por ahí un saludo para Eva Arias Rodríguez, también aquí, gracias, nos la estamos pasando bien. Por ahí sí, ya sigue la de Albur de Amor. Tía, por ahí la saluda María Argomaní, su hija. Dice que la extraña mucho, que le diga a todos que la quiere mucho. Ay, pues dígale que yo también los extraño, mija. Yo también los extraño, los tengo en mi corazón todos los días de mi vida. Que no hay momento, no hay hora que no piense en ellos. No, pues bueno, tía, hay que disfrutar aquí el ratito. Gracias. Dame la cachucha. ¿Cuál sigue por ahí? Por aquí está amenizando Tamborazo San Mateo. ¿Quieres una? Ya, chicos, ¿ya sigue la de Albur de Amor? Ah, ok, por ahí de Carlos Blanco para una amiga de Chicago, de Carlos Ruiz, por favor. Ahorita es la siguiente melodía que van a tocar. ¿Qué
por ahí la siguiente canción para una amiga de Chicago de parte de Carlos Ruiz. Pues por ahí le haya puesto con la amiga, ¿verdad? De una vez, ¿qué tiene? Ahí quedó la canción Albur de Amor para una amiga de Chicago de parte de Carlos Ruiz. Pues bueno, amigos, aquí pues estamos contentos porque nos juntamos por gusto aquí en familia. Aquí la familia Aguirre, bueno, Aguirre Arias, Álvarez Aguirre, pues Argomanices. No, pues que aquí estamos todos. De todo un poco, pero pues aquí hoy con mi abuelita Lucita, ya que tenemos varias visitas, la tía Toña Arias, mi tío Martín, mi tío Tomás, la tía Berta, mi tío Margarito. Y pues aquí amenizando aquí Tamborazo San Mateo. Aquí Gabrielito, mi hijo, robando cámara. ¿Quieres más? Un huevo.
una bendición. Poder convivir. No, no, pues sí. Mi tía Rocío, por ahí le saluda mi tía Rocío Perales, dice que la quiere mucho. Y dice que saludos a los primos por aquí, al tío Tomás, a todos los primos. Bueno, ahorita que está aquí cerquitas. Dale, primo. Abrazo, saludos. Por ahí también le envía saludos a sus padrinos, ¿verdad? Son sus padrinos, Doña y Rubén. Pues un fuerte abrazo, sabe que aunque no esté y aunque no le hable, la queremos, hija. Saludos a su familia. Bueno, por ahí ya dimos sus saludos, tía Rocío. Por ahí nuestro amigo Oscar Hernández López, buenas tardes Luz Maqui, ahí por San Mateo, feliz domingo. Pues nada, mire, aquí nada más estamos en una pequeña convivencia aquí en la casa de nosotros, la casa que es de ustedes, la de mi mamá y aquí la jefa mayor, la señora Lucita Arias Duarte, y pues nada más estamos en una convivencia familiar.
me las tomo por ella mientras que llega mi tío. ¿Cuál es el problema? ¿Beto? De nada, tía Rocío, estamos para servir y aquí pues más que nada que nos da gusto que hasta mi abuelita pregunta que quién la manda a saludar. Hola, por acá miren mis princesas, Andreita del Rosario y Dulce María. Dulce, hola mi amor. Gracias, tía. ¿Saben el herradero? Ah, pues bueno. Ahí en otra chance nos la vuelven a tocar, por favor. Por ahí para mi tía Rocío Perales Alvarado. Tenemos dos pedidas que ahorita sale también acá. ¿A dónde vas? Ven. No, que no se la roben. Pues bueno amigos, también igual, también pues ahí platicarles que ahí vamos avanzando poco a poco en nuestros suscriptores y tanto aquí en la página también, pues agradecerles, ¿verdad?, su apoyo también que nos están brindando y pues por ahí que compartan si les gustan nuestros videos también para que lleguemos a más personas. Por ahí se sigan suscribiendo a nuestro canal San Mateo y su región. Un vistazo para...
Pues miren qué bonito, es una convivencia nada más, pues, de gusto, ¿verdad? Ahorita que se puede. Y pues en este caso que favorablemente pues es de mi familia. Y pues nos da gusto estar aquí reunidos, contentos, que comemos, disfrutamos aquí de un ambiente familiar, del gusto de la música. Y que el sol está bien calientito. Por ahí, igualmente, enviarles un cordial saludo a todos los que nos están mirando en esta transmisión en vivo. Pues les agradecemos aquí el equipo de San Mateo y su región, pues que también ahí nos, se toman su tiempo para estar aquí acompañándonos, aquí en familia. Hola, niña. ¿Quiere? ¡Dale! Vamos a ver si se les antoja. ¿Sí? Ya se les olvidó, ¿verdad? Ahí un saludo para mi tía Luz María Escobedo, pues desde ahí feliz cumpleaños para su abuelita, que Dios la bendiga con muchos años más. Pues bueno, todo el mundo se le agradece, hoy en realidad es una fiesta pues de convivencia, pues sí, porque están algunos de mis tíos que vinieron de fuera y se pone contenta mi abuelita. Y pues bueno, también por ahí un saludo para mi tía Margarita Soto. Muchos saludos para esa gran mujer, mi tía. Cómo olvidar que cuando éramos chicos por ella comíamos muchas cosas que nosotros no podíamos, gracias a toda su familia y a todos los Aguirres. Un saludo también para mi tía Toña, un abrazo para las dos, las quiero mucho. Claro que sí, tía, ahorita se las saludamos también de parte de usted.
de mi tía Margarita Soto. Y pues sí, mi abuelita desde muy joven era muy trabajadora, muy, muy buena persona, pues qué puedo decir yo, ¿verdad? Para aprovechar este espacito, les envía un saludo mi tía Margarita Soto. Oh, saludos, prima. Saludos de lo que se está perdiendo. Y por ahí también a la tía Toña y a mi tío Rubén por ahí. Mija, muchos abrazos, besos, me vine y Dios les dije. Por acá anda, ¿verdad, tía? Échale ganas. Bueno. ¿Fueron por mí? Fue mi sobrina, la hija de Noema, mi cuñada, como esa de Ramosa. Me sacó los boletos, me dijo, el 23 de diciembre, nos vamos mañana, yo tenía la película de mi hijo. Sí, sí, a ver. Ya me le dije adiós. No, ya. La que está mañana para caler. Por ahí también hicieron un montón de gorditas, yo creo, para recalentar con café, ¿sí? Para mañana. ¿Cómo? Por aquí también se encuentra el tío Roberto, mi tía Ofelia. A pesar de que tiene poquito, ella. Mi mamá, mi abuelita, mi tío Tomás. Ni la quieren. Yo le hablé, pero no. Por ahí los manda a saludar mi tía Mague. Mague, mi tía Margarita. Thank you.
es que casi no se hacen fiestas ahorita así de nomás por gusto, y se le agradece a todos modos, tía Lucita Escobedo. Igualmente, le da uno gusto cuando le envían saludos, bendiciones, tanto para ustedes, tanto para usted, tía Lucita, que nos está mirando, tanto para todos nuestros amigos que están en esta transmisión acompañándonos. Pues aquí nada más un pequeño convivio familiar. Pues aquí nos vino a acompañar mi tía Berta. Pasa la cámara, pues estamos ahí. Por acá el tío Manuel, que anda calentando las tortillas. Pues bueno, me despido de ustedes. Espero les haya gustado esta mínima transmisión en vivo. Pues solamente aquí compartiéndoles estos momentos en familia, en convivencia. Que pues gracias a Dios es porque estamos bien. Y que no sea por otra situación de juntarnos, más que ahorita de alegría, de convivencia. Y pues igual también me despido también, pues los que aún no se han suscrito, todavía no están suscritos en nuestro canal San Mateo y su región, Un Vistazo para el Mundo, pues por ahí los invito para que se suscriban, ya que pues allá tenemos un poquito menos de suscriptores que los que tenemos aquí en la página, que igualmente les agradecemos todo su apoyo, ¿ok? Hasta la próxima, espero y les guste este videíto.